Perfecto. Venga, al lío que viene el tío. Vamos a empezar con... Señor, ha habido varios avistamientos de la criatura sobre Founders Island. Que tenga suerte con tanto que le sale. Perfecto. Pues como he dicho, vamos a acabar con esta misión. La misión de la bestia nocturna era, ¿no? El monstruo nocturno. Sí que tengo un tanque, sí. Y es solo mío. Vamos a ver cómo acaba la... A ver cómo acaba la historia. Ya recordaréis que en varios momentos el único objetivo era volar encima de la criatura y salir a la cinemática en la que le medía como un suero. Por aquí ya se oye. Mírala. Vaya, qué difícil era meterme aquí, tío. ¿Esa era quien hemos estado persiguiendo? A ver, ¿dónde estás? Mírala. Bueno, míralo. Porque recordemos que es un científico que no tiene otra... Otra idea maravillosa de hacer un experimento con la sangre de... Bueno, con la sangre, con... Esto es lo que pasa cuando al capitalismo rampante no se le con un vampiro murciélago, ¿sabes? Sí, vale, tranquilito, Karl Marx. En serio, aceptas esa generosa rebaja de impuestos del 1% y cuando quieres darte cuenta, están apaleando gente en la calle. Vale, ¿dónde estás? Me he pasado de largo, ¿no? Me he pasado de largo... No puede ser tanto. ¿Cómo? ¿Se estaba aquí? Míralo. Bueno. Me voy a quedar corto. Principio, más suero. Ahí se quedó. Cash, he capturado al Dr. Langston y le he dado la nota. Prepara una celda de aislamiento. Te lo llevo ya. Claro, me encargo. Ya, ya. Así te lo vas a llevar, tío. Anda, te tengo maletero y todo en el coche. Pedazo maletero. Kirk Langstrom. Vale. Vamos a llevarlo. Sí, el murciélago tenía al caballero y dejó que se fuera. Me da que entrar. Bueno. Ay, que me caigo. Me caí. Menos mal que esto es casi indestructible, macho. Muy bien. Pues nada. Pues me parece que... Me huele que poco más vamos a poder... Voy a poder hacer aquí. Hostia, no me acordaba de este, tío. Tengo que desactivarlas. Tengo que hacer tanto. Hay tanta faena. Bueno, poco a poco iré haciendo las secundarias. A ver si consigo hacer el 100% del juego. Vale. Pues ya estamos aquí. Otro... paciente más. Uy, uy, uy. Me da a mí que... no está muy contento. Anda, hostia, tío. Pensé que iba a tener una mini pelea aquí, ¿sabes? Ponle algo encima, hombre, que te está tocando ahí con todo el asunto, tío.
Así te va a pegar algo. Y yo que pensaba haberlo visto todo. ¿Se recuperará? Físicamente, sí. ¿Dónde está Francine? ¿Dónde está? Mal asunto, tío. ¿Ha muerto, Kirk? ¡No! ¡No puede estar! ¡Yo no! ¿Qué he hecho? El suelo te ha cambiado. Has perdido el control. ¿Qué he hecho? ¡Mi pobre Francine! ¡Mi pobre y dulce Francine! Bueno, final de una misión y bastante triste final, la verdad. Pero bueno, nen, es lo que tiene cuando se juega con la genética, tío. Es que... Y más en esta ciudad, que a todo el mundo le da por jugar con cosas raras. ¿Qué tenemos por aquí? Que esto ha sido muy breve, vamos a darle un poquito más de cancha. Ah, esto sí, ¿verdad? Luciérnaga acabará atacando, sin duda. El humo me guiará directamente hasta él. Mira, pues aquí tengo uno. ¡Va a aplastarnos! ¡Acelera! El sistema. Ay, ya no me acuerdo cómo iba esto, tío. Que ir con tacto. 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 Ahí. Venga, vamos. Luciérnaga. Vas a volver a la cárcel. El espantapájaros me prometió que Gotham sería Yesca para mis llamas. El espantapájaro no está mucho por la labor ahora. ¡Hola, hola, hola, hola! Venga. ¡Uf! ¡He quemado! ¡Apaga este fuego! Recordemos que esto simplemente es aguantar la trayectoria del bicho. Bueno, del bicho. Del pavo este, ¿sabes? Del luciérnaga. Hay que aguantar. No perderle. Se está metiendo por unos sitios un poco jodidos, ¿eh? Ahí, ahí. Por ciudad abierta, te prefiero. ¡Qué cabrón! En las llamas, Batman. Ya estás ahí. Quiero quemarlo todo. ¡No! ¡No! ¡No me cogerás! ¿Cómo que no? Venga ahí. ¡No! Sí, sí. Te vienes conmigo, chaval. ¡Debe arder! Hostia. Encerradlo. No. Batman, en pie, Lins. Arderás por esto. Todos lo haréis. Hacía tiempo que tenía ganas de añadirlo a la colección. Sigue dándoles lo suyo, Batman. Sí, no, no. Lo que tienes que hacer es poner un poco más de seguridad, macho, porque siempre se escapan, tío. Perfecto, pues mira, otra completada. ¿Qué más puedo hacer por aquí? Otro trofeo, perfecto. ¿Qué pasa, Jason? Estoy listo para afrontar tu último desafío. El más duro hasta ahora. Vamos a ver qué me vas a preparar. ¡Hostia! ¡Cómo mola!
¡Hijo! ¡Puta! Solo un sucesor digno podría completar el desafío sin que lo alcancen. Hombre, ahora intentar, tío. Puedes hacerlo mejor. Pero, tío. Le he dado no volveré a fallarte. ¿Qué te crees? ¿Me voy a cortar un dedo? Prepárate. Vamos. Vaya. Eso sí que no me lo esperaba, tío. Perdóname. Que hombre, no, tranquilo, hombre. Si esto no está mamado. No te distraigas. Venga. Cabrón este como se lo esquiva a todos, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! Está molado, ¿eh? Te felicito, Azrael. Has pasado la prueba. Te avisaré cuando haya tomado una decisión. No hay nada que plantearse, Batman. Ya estoy listo. Yo decido cómo va esto, no tú. Bueno. A cada momento que desperdicias, Gotham cae más y más en el abismo. Decide pronto o estará irremediablemente perdida. Señor, le confirmo la identidad de Azrael. Su verdadero nombre es Michael Lane. Era agente de policía, pero lo despidieron debido a sus trastornos mentales. Y, bueno, digamos que desapareció de la faz de la Tierra. Ahí debió de ser cuando ingresó en la Orden de San Tomás. Esto cada vez es más inusitado, señor. El patoordenador ha detectado una irregularidad en la fisiología de Lane. Nunca he visto nada igual. Cargo los datos a la torre del reloj. Podría analizarlos desde ahí. Ciertamente. Anda, tío, queda una tercera. Pues vamos con ella. A ver si hay un cara a cara, tío. O sea, que está un poquito ido de la olla, ¿no? Yo digo que le demos una paliza. Me he pasado de largo. No sé cómo. Lo único que sé es que tiene que ser ahora. ¿Ahora? Vale, chicos. Aquí estoy. ¿Estás sordo o qué? Vale, bueno. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando rápido. ¿Cómo de rápido? Bat ordenador. Venga. Estoy enviando los datos de Michael Lane. A ver, no has encontrado. Soy tecnólogo, señor, pero podría aseverar sin vacilación que eso no parece formar parte de un cerebro. Es un microprocesador implantado quirúrgicamente en contacto con el lóbulo temporal. La región del cerebro donde se almacenan los recuerdos. ¿Qué recuerdos, señor? Los que estoy viendo. ¿Qué dices, tío? Protector de la fe. Defensor de la pureza. La Orden de San Dumas lleva más de 500 años protegiendo Gotham. Y es tu deber jurado continuar nuestro legado. Llevas años estudiando al Caballero Oscuro, aprendiendo todas sus estrategias, analizando sus tácticas, perfeccionando sus movimientos. Ahora debes cumplir tu misión. ¿Qué es? Busca a Batman. Demuestra que eres su digno y fiel sucesor. Matarlo, ¿no? Solo cuando te hayas ganado la confianza del murciélago, serás capaz de alcanzar tu destino. ¿Matarlo? ¿O qué? Sus intenciones parecen sinceras, señor. ¿Estás sugiriendo que han manipulado sus recuerdos? Un poquito. Eso es. Alfred, recuerdo este símbolo de Arkham City. Es el lenguaje sagrado de la Orden. Han implantado marcadores en los recuerdos de Lane para modificar su comportamiento. Si puedo encontrar el resto de marcadores, podré reconstruir la onda y revelar el mensaje.
No lo he pillado. En todo el vídeo, me tengo que tragar todo el vídeo. Ahí no he encontrado nada. Tengo que escanear los marcadores. Al analizar el indicador, he reconstruido parte de la onda. Funciona. El escáner no ha encontrado nada. Tengo que localizar los marcadores. Son la clave para descifrar el mensaje. Tengo que mirar con cuidado. Los marcadores están escondidos en los recuerdos. Sí, sí. Se lo he pillado, pero... He recuperado una parte más de la onda. ¡Bah, qué calor, tío! Caballito. Ya te pillé. Ya casi está. Solo me queda encontrar otro indicador y analizarlo. Está poniendo los nervios el ruido este, tío. Listo. La onda está completa. Creo que ya puedo escuchar el mensaje. El Caballero Oscuro se interpone en nuestra causa e impide que el mal de Gotham se enfrente a la justicia divina. Cuando hayas probado tu valía, espera tu oportunidad. Claro, tío, es que era lógico. Toma tu lugar como nuevo guardián de Gotham. Un guardián plenamente dedicado e implacable en su misión de proteger esta ciudad. No son de los que miden sus palabras, ¿verdad, amo Bruce? ¿Cómo lo detendrá? No lo hará. Lane. Lane murió. Soy Azrael. Caballero de la Orden de San Dumas. La Orden te ha mentido. Te ha robado la voluntad. Mientes, entorpeces la auténtica justicia. Estamos en el mismo bando, Michael. No. ¡No! Sé quién soy. Soy consciente de mis actos. En ese caso, es tu elección. ¿Hostias? Protector de la fe. Sabes lo que se debe hacer. Lo controlo yo. Toma la espada. Cumple con tu destino. El Caballero Oscuro debe morir. La hoja te llama, Azrael. Te reconoce como único dueño. La verdad es que la espada no vean, ¿eh? Pedazo de espadote que lleva el pavo. Te la voy a meter hasta el fondo, Batman. No te gires. ¿Y ahora qué? Se interpone en tu camino. Gotham será tuya. Anda. ¿Matar a Batman o romper la espada? Mira, aquí sí que me dejaron una opción. Mátalo. Bueno. Como supongo que matar a Batman será lo malo, claramente. Se interpone en tu camino. Gotham será tuyo. No tenía por qué acabar así, Michael. Siempre tuviste elección. Está bien. Está bien.
Yo hubiese elegido la otra, claramente, pero pensaba que iba a salir así en rollo una cinemática como cuando mueres y luego te daría la oportunidad de repetirlo. Pero hombre, yo la verdad es que hubiese hecho lo otro, romper la espada. Entonces hubiese quedado libre, todo bien, pero bueno. Otro más para la prisión. Y este cabe, tío. Uf, con la pichada con él. Venga, otro. La orden existe desde hace siglos. Sí, sí. Tienen más derecho que tú sobre esta ciudad. Saben lo que hace falta para derrotar a las fuerzas del mal. Ese mal ha mancillado sus métodos. Y ahora te tienen a ti, Michael. No eres mejor que los monstruos a los que te enfrentas. ¿Y a dónde te ha llevado? Ah, nada, hombre. Debería haberlo llevado al manicomio, tío. Tengo que limpiar el coche, ¿eh? Te viene el pata. Vamos, Lane. Aprovecha bien esta victoria. Está borracho. Venga, otro. Tu tiempo ya pasó, Batman. El mal de Gotham se ha extendido bajo tu reino. La depravación prospera y los inocentes perecen. Esto requiere la intervención de un poder superior.